Muy buenas tardes, buenos días. Aquí comenzamos una nueva edición de La Última Página. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Muy Diego? bien, Muy por bien, muy suerte. bien. Contento de Contentos, estar acá. por supuesto, contentos de reencontrarnos con nuestros seguidores. Y bueno, aquí estamos iniciando hoy un programa especial dedicado a otro de esos autores A los raros, a otros. los otros, ¿no? A las otras puertas, ¿sí? Exactamente. Hoy vamos a ir directo al punto, Bien. ¿sí? De más está decir que agradecemos su presencia y sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Hemos tenido buenas repercusiones de Sí, las últimas también emisiones, críticas saludables, por ¿no es cierto? supuesto. Que siempre vienen bien. Sí. Hoy, Sebastián, nos hemos propuesto trabajar un autor, un pensador, un filósofo, me sale decir, que, bueno, ha sido muy criticado por una buena parte de la academia, pero también me parece que es un autor interesante para presentar al público que no lo conoce. Y nos referimos a René Guénon. René Guénon, matemático, filósofo, masón, Gnóstico. gnóstico, pero sobre todo lo que nos interesa hoy es su faceta, permitime decirlo, orientalista. Guénon, René Guénon, y su etapa de especialización en las doctrinas, sobre todo de la religión hindú, y todo lo que tiene que ver con esas doctrinas orientales que muchas veces parecen como sacadas De las mil y una de las mil y una noches, noches, de algún claro. manual de autoayuda, ¿no? Exacto. Así que la idea del programa de hoy, del encuentro de hoy, es encontrarnos con René Guénon, presentárselo al público, y vamos a tratar un libro específicamente que veo que vos tenés una edición mucho más noble que la mía, que es plagiada de internet, porque sus libros lamentablemente se consiguen de una manera casi dificultosa, ¿sí? La mayoría de sus libros, creo que todos, están en PDF en internet. Pero bueno, vos tenés una edición ahí que es mucho más agradable y mucho más amena. Oriente y Occidente. Oriente y Occidente, exactamente. Así que hoy vamos a dedicar el programa de La Última Página a ingresar a Guénon, ¿sí? Porque obviamente no vamos a poder desentrañarlo en su totalidad por No. el tiempo que tenemos, pero básicamente lo que vamos a proponernos hoy es a introducir al público a este buen hombre, René Guénon, y sus planteos centrales, sobre todo lo que se plantea en el libro Oriente y Occidente. Algunos datos biográficos, como para ubicarnos en tiempo y espacio. René Guénon nace en Francia en 1886 y muere en 1951. O sea que, ¿Dónde muere? ¿dónde muere? Vamos a aclarar dónde Bueno, muere. ¿dónde muere? En el Cairo. En el Cairo, ¿sí? Él se convierte al islamismo, ¿no? En la década del 30, lo cual es un dato no menor, ¿no? Opta por una tradición, pero continúa, después vamos a ver Está por qué bien. opta por esa tradición. Guénon nace hacia fines del siglo XIX y toda su vida, digamos, académica de producción importante se da en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Sí. Mundial. Y sobre todo lo paradójico de Guénon es que él se introduce y se inicia en el mundo del conocimiento a través de los canales tradicionales, a través de la academia. Es universitario, hace su doctorado en Francia y se empieza a interesar por algo que poco a poco va ganando espacio, no solamente en sus intereses intelectuales y académicos, sino también en su vida personal y en su vida espiritual. Estamos hablando de las doctrinas del hinduismo, sobre todo, ese bagaje de conocimiento oriental. Y pensemos esto, ¿no? Cuando vos mencionaste las mil y una noches, automáticamente recordé una conferencia de Jorge Luis Borges, que está publicada por escrito en el libro Siete Noches, Es verdad. que literalmente se llama, si no es los traductores de las mil y una noches, las mil y una noches. Para el público que debe tener alguna idea de esta obra, es una obra que llega a Europa justamente en este periodo del siglo XIX, donde se conoce
Oriente a través de las traducciones diversas de esta obra de origen árabe, si mal no recuerdo. Exacto. Pero no quiero irme por las ramas. A lo que voy es, en ese ensayo, en esa conferencia, Borges usa Las mil y una noches como excusa para ingresar al problema de Oriente y Occidente. O sea, ¿de qué manera Occidente conoce a Oriente? Y bien digo, Occidente va hacia Oriente, cuando en rigor de verdad lo que Guénon busca es ver de qué manera Oriente florece, exacto, Oriente se muestra, y Oriente existe antes de Occidente. Eso me parece lo más interesante como para diferenciar. En Guénon hay una suerte de, por así decirlo, interés no geográfico, no limítrofe, no decir, bueno, Oriente empieza aquí y termina allá, sino más bien espiritual, y hasta, si se me permite, cultural. Hay una palabra que en Guénon va a ser fundamental, sobre todo cuando empiece a hablar de todas las doctrinas orientales, que es la palabra tradición. Vamos a hablar de la tradición oriental y, me permito las comillas, la tradición occidental. Al punto de cuestionarse si existe tal concepto en Occidente. Así que, Sebastián, te invito a que comencemos a desentrañar esta obra, que es de 1921, es una de las primeras obras. Después vamos a hacer una pequeña introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, que es su primer gran libro. Exactamente, es de 1921, me equivoqué de fechas. De 1921 es Introducción a las doctrinas hindúes. A las doctrinas hindúes, y de 1924 es Oriente y Occidente. Oriente y Occidente. Yo diría primero, Diego, si me permitís, que ¿por qué vamos a trabajar con Guénon? Sí. ¿No? Pero muy rápidamente, porque vos has hecho una muy buena introducción. No es que estemos abriendo la puerta para los estudios esotéricos, de ninguna manera. Nosotros somos profesores en letras y, en última instancia, lo que nos interesa es el enriquecimiento con lo cultural, en este caso mucho más. Sino fundamentalmente porque Guénon me parece que no debe ser soslayado en los estudios culturales, teniendo en cuenta que junto con otros grandes de los que vamos a ir hablando, el de Mirezzola, Fliegel Schwann, Titus Burckhardt, de los cuales ya les vamos a hablar, Guénon tiene una mirada distinta. Es decir, ¿qué reúne a estos hombres? ¿Qué reúne a todos estos señores que he nombrado? La convicción de que el siglo XX y Occidente son, de alguna manera, la encarnación de lo peor que puede pasar a la humanidad. Umberto Eco se encarga de poner a Émile Zola claramente en la lista de los apocalípticos, ¿no? Aquellos que nos hablan de una humanidad que está en decadencia, entre comillas. Muy lejos de cierta mirada de, aunque parezca mentira, de Oswald Spengler, ¿no? La decadencia de Occidente. Pero Guénon es otro caso. Y en segundo lugar, el orientalismo, como decías vos. Guénon no se considera un orientalista, sino más bien un defensor de la tradición única, unívoca, porque él no habla de occidental y oriental, sino de una única tradición, de la cual Occidente se aleja. Occidente es la rama degenerada, si se me permite el término un poco fuerte, del árbol único de la humanidad. Dice, Occidente se ha dejado llevar por el materialismo, por el capitalismo, por la técnica, por la ciencia. Error que, según Guénon, se empieza a cometer del Renacimiento para acá. O sea, se produce una escisión en los estudios, en la concepción, digamos así, universal, en la concepción, si se quiere, ontológica del mundo, que hacía que todos los estudios estuviesen en comunidad. Las siete artes liberales de la Edad Media eran una tradición que unificaba. En este caso, las ciencias se separan, se produce una explosión en ese sentido, y él dice que al perder esta unicidad, esta tradición, se produce justamente el hecho de que Occidente se convierta en un mundo acelerado que se destruye a sí mismo y que va en busca de su propia destrucción. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros como profesores en letras? Yo recomiendo uno de los grandes libros de él, que está editado por Eudeva,
que es Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, traducido por don Julio Valderrama, por otra parte. Uno de sus últimos libros. Bueno, en realidad es un libro que reúne artículos. La publicación del libro, claro, es post-mortem. Sí, exactamente. Post-mortem. Exactamente. Pero obviamente es una recopilación de artículos. Totalmente, de artículos publicados entre los años 20 y su fallecimiento en el año 51, en distintas revistas, porque Guénon participó de muchas revistas, hasta crear la famosa editorial y revista Études Traditionnelles, o sea, Estudios Tradicionales, donde reunió la palabra de y el estudio de muchísimos hombres de valía, como Friedrich Schoen, como Titus Burger y demás. Acá hay una aclaración. Cuando hablamos de tradición, no estamos hablando de conservador. No se habla en ningún sentido político. No. ¿Sí? Si hay algo que a Guénon le molesta, es la política. Es decir, él, en todo caso, no se deja llevar ni por tendencias de derecha, ni por izquierda, nada de eso. En realidad está hablando de una tradición que es una tradición metafísica. Y que él encuentra en Oriente, fundamentalmente. Y que también encuentra en Occidente, pero degradada. ¿Por qué? Porque Occidente, por este proceso que decíamos, de nacimiento del capitalismo, de nacimiento de las ciencias, de la modernidad, exactamente, palabra que va a ser muy, muy criticada por él, justamente como término, Occidente se ha dejado llevar por un camino de dominio de lo material, dejando de lado lo espiritual, que es lo que realmente le interesa. Este hombre se convierte al Islam, no por nada, justamente porque él encuentra en el Islam el punto de unión entre Oriente y Occidente. Es decir, si pensamos que Occidente es la tradición grecolatina, nórdica, ¿no es cierto?, que va a llevar luego, con la inspiración del cristianismo, hacia un tipo de mirada universal, la mirada oriental, lo que une a la mirada oriental con la mirada occidental, es el puente del Islam. Y él encuentra lo más cercano para su tradición, la conversión al cristianismo y la muerte en el perdón, la conversión al islamismo, bien digo, y la muerte en el islamismo, dentro de una tradición muy hermosa del Islam, de la cual un día vamos a hablar, que es el sufismo. El sufismo. Pero volviendo a Oriente y Occidente, ¿cuáles serían las temáticas centrales de esto, ¿no? Bueno, vos hablaste de una razón que me parece importante, ¿no? Que es el tema de la técnica, de la ciencia, ¿no? Si me permitís, podemos hacer una suerte de estructura general de la obra. Obviamente es un libro de una lectura muy accesible, comparado con otros textos. Comparado con otros textos. Es un libro bastante agradable, en realidad. Obviamente el lector un poco prevenido se encontrará con un Guénon un tanto furibundo, ¿no? En su crítica hacia Occidente, sobre todo. Pero me parece que sería interesante que discutamos, Sebas, y que dialoguemos acerca de los dos grandes ejes que sostienen al libro. Tenemos una primera parte en donde Guénon desarrolla lo que él considera las ilusiones de Occidente, que básicamente él sostiene que son tres las grandes ilusiones. La primera gran ilusión que exponen en los primeros capítulos es la civilización y el progreso. El mito del progreso. El mito del progreso y el mito de la técnica y de la modernidad como algo que permite que el mundo avance. Hay una exposición de Guénon muy interesante respecto de cómo, a partir de este nuevo periodo de la historia de la humanidad, donde Occidente se convierte en una potencia que va a dominar prácticamente el mundo sí, desde Europa. Desde Europa. Y acá me permite un paréntesis. Cuando pensamos en el occidente de Guénon, estamos pensando en el esplendor de Europa. Estamos pensando en la Europa de fines del siglo XIX, principios del XX. Claro, la Europa imperial. Exacto. Digamos, imperial, hoy digamos, hoy imperial. Occidente ya incluye, digamos, lo que sería Estados Unidos. Sí. De todas maneras, Estados Unidos con su base sajona podríamos incluirlo dentro de esta potencialidad. Y en ese primer apartado, el primer eje que sostiene las ilusiones occidentales, que no se detiene mucho en la idea de que la necesidad de Occidente de progresar genera una continua mutabilidad. Palabra que después vamos a retomar, porque la mutabilidad como cambio implica progreso. Civilización significa progresar, civilización significa avanzar sobre la barbarie, ¿no? Utilizando la dicotomía sarmientina.
Pero es una ilusión. No significa que por mucho avanzar, Occidente crezca. Por el contrario, como bien expusiste anteriormente, ese avance desmedido deja de lado una tradición única. En pos del progreso, ¿sí? En pos de la acumulación, de materia, de la acumulación de capital, Sí, es el verdad, claro. materialismo, de la acumulación de conocimiento a través de la ciencia, porque esa es la segunda parte del primer eje de las ilusiones Tenemos el occidentales, progreso, la el ciencia. progreso, la super, él habla de la superstición de la ciencia, Exactamente. habla de una pseudo religiosidad en Claro. pos de la ciencia. Bueno, uno leyendo ciertos textos científicos hoy en día, leyendo incluso libros sobre cosmogonía o, por ejemplo, cosmología o sobre física, la historia del tiempo de Hawking, por ejemplo, por poner por caso, encuentra que finalmente los científicos terminan por construir una cierta mitología. Es decir, la ciencia no puede llegar a cierto punto sin utilizar el lenguaje mitológico, Claro, y en digamos. ese sentido es interesante lo que plantea Guénon justamente respecto de la superstición. Y si me permitís, voy a citar un fragmento. Con Dice gusto. Guénon en una de sus páginas, la vida considerada en sí misma es siempre cambio. Modificación incesante, mutabilidad, como decíamos anteriormente. Así pues, es comprensible que ejerza una tal fascinación sobre el espíritu de la civilización moderna, en la que el cambio es también el carácter más sobresaliente, el que aparece a primera vista, incluso si uno se queda en un examen completamente superficial. Cuando uno se encuentra así, encerrado en la vida y en las concepciones que se refieren a ella directamente, no se puede conocer nada de lo que se escapa al cambio. Nada del orden trascendente e inmutable que es el de los principios universales. Así pues, ya no podría haber ningún conocimiento metafísico posible, y somos llevados siempre a esta constatación como consecuencia ineluctable de cada una de las características del occidente actual. A ver, ¿qué está planteando Guénon básicamente en este apartado? Lo que venimos dialogando. Occidente, o el occidente que critica a Guénon, está mucho más interesado en avanzar hacia el progreso El progreso científico, científico, que en exacto. definitiva lleva a una acumulación de datos, a una acumulación de comprobaciones Al dominio de la materia, ¿no? y al dominio de lo técnico como la solución del problema ad hoc. Aquí y ahora hemos solucionado esto. Paradigmas científicos. Bueno. La inclusión de pronto de leyes pseudo universales que están dejando de lado lo que Guénon plantea aquí como la inmutabilidad de los principios universales. Esta tradición única que vos mencionabas al inicio de la charla tiene que ver justamente con algo que es propio de la sabiduría oriental y de la cosmovisión oriental. Y acá me permito decir oriente todo, con sus diversas Con sus variables. variables. Pero, o sea, ¿por qué Oriente es desconocido para el occidental? Porque hay una idea de tradición inmutable, universal y trascendente. Bien, exacto. Ahí tenemos un punto, encontramos uno de los puntos fundamentales, ¿no? De esta obra, que es, no debe Oriente salir hacia Occidente, sino Occidente salir hacia Oriente. Esa es la gran propuesta de Guénon. Es decir, si hay algo que debemos ir a buscar los occidentales, es esa sabiduría oriental que puede enriquecer a Occidente, a partir, no un enriquecimiento desde el punto de vista del poder o de la materia o de lo económico, sino un enriquecimiento desde el punto de vista de lo metafísico. Él llega a decir en un momento que todas las metafísicas que él llama pseudo-metafísicas de Occidente, desde la Edad Media para acá, no son más que constructos caprichosos e individuales, en los cuales mete, por ejemplo, a Descartes, a quien Sí, destroza en cierto sentido, Leibniz y todos los posteriores, Kant y todos los filósofos que se han atrevido, digamos así, a trabajar con lo metafísico, diciendo que en realidad la metafísica no es el capricho de una persona, no es la visión, digamos, no es la construcción personal de uno, sino más bien una tradición única
que, como bien decías vos, muy bien, en Oriente se ve con distintas facetas, porque tiene vestimentas diferentes, pero cada una de ellas sustentada sobre un mismo cuerpo esotérico. Y aquí viene una gran diferencia. No hay religión en Oriente, dice que no. Cosa que es muy fuerte. No hay religión en Oriente, entonces decimos todo lo que nos han enseñado está Claro, mal, de alguna manera. desmitifica lo que popularmente se considera como las religiones Las orientales. religiones son itas. Incluso no hay filosofía, podríamos decir, porque la filosofía es un producto nacido en Grecia, que él valora, en cierto sentido, pero que para Oriente él habla más bien de doctrinas metafísicas. De hecho, Sí, su gran introducción libro general a las a doctrinas. las doctrinas hindúes está. Con lo cual, hay una mirada muy diferente. Es decir, ¿qué es una doctrina metafísica? Aquello que se ha recibido. Ahí viene la tradición. Es decir, aquello que le ha sido revelado, aquello que se logra por una meditación, el proceso yógico y demás, que no se encarga en ese libro, en la introducción general, de hacer toda una disquisición. Pero aquí, fundamentalmente, es como vos bien decías, un genón polémico, porque está criticando duramente a la civilización occidental, considerándola, me voy a permitir un término que él no usa, pero lo voy a decir yo, considerándola criminal. Es Sí. decir, la civilización occidental está llevando al mundo a su destrucción. Y esa destrucción está dada desde la modernidad por la explotación indiscriminada, por la pérdida de un centro metafísico, de una búsqueda espiritual, y obviamente sustentando la idea de que en Occidente, no por nada, aquí nace el psicoanálisis, ya que la cantidad de histerias que se producen en nuestras tierras son producto en buena medida de esta mirada no trascendente, o si se quiere, inmanente del mundo. Cosa que Guénon constantemente se encarga de remarcar diciendo, en Oriente este tipo de prácticas no son necesarias. ¿Qué quiere decir? Que los orientales no tienen inconsciente. Es decir, estamos hablando en otro sentido, estamos hablando de una mirada supraconsciente, o si se quiere, trascendente en este sentido. Oriente y Occidente me parece un libro fundamental como introducción a Sí, la obra de Guénon. para introducirse, como bien decís, a Guénon y para entender después lo que vendrá, ¿no? Me permito citar algunos títulos de obras futuras, Oriente y Occidente, La crisis del mundo moderno de 1927, Los estados múltiples del ser Libro complejo. de 1932 y El reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Libro también muy, Complejo. muy denso, Ahora muy. bien, si uno puede finalizar la lectura de Oriente y Occidente, los libros que siguen, Son o muchísimos, son más. el sistema de pensamiento guenoniano, si me permito el adjetivo, tienen otro color, o por lo menos uno sabe en qué terreno se está Por movilizando. supuesto. Reitero, por un lado, una fuerte crítica al occidente moderno, al occidente tecnocrático, cientificista, progresista, Sentimentalista. sentimentalista, civilizador, versus o contrapuesto a un oriente basado en el principio de la sabiduría inmutable, de la sabiduría trascendente, Es verdad. de la tradición única. A pesar, Diego, de que aclarémoslo, porque de esto no debe salir la idea de que ahora miremos a Oriente, el libro tiene 90 años. Sí. Oriente ha cambiado mucho, se ha occidentalizado en muchos Bueno, sí, aspectos. nos están quedando afuera muchos casos. El caso Claro, puntual de Japón, por ejemplo, pero claro. que ya le dedicaremos otro Otro programa largo. programa. Guénon en este libro trabaja con un Oriente que todavía no está tan contaminado, si se me permite el término, por el capitalismo occidental, por el sistema político, por el sistema de dominio occidental. Todavía hay reservas. No quiero decir tampoco que no las haya hoy en día. Uno en la India todavía observa ciertos sistemas, en la misma China, a pesar de su régimen, en el mismo Japón, ¿no es cierto? Lo veíamos en algunos documentales, todavía se conservan ciertas tradiciones, en el mundo islámico, por supuesto.
Pero esto no debe ser entendido, Guénon no es de ninguna manera un defensor del fanatismo criminal de ciertos grupos, para nada. Está muy bien que lo hayas dicho. Claro, porque esto no tiene que llevar a decir, entonces, Oriente disfrazado de fanáticos que salen a matar a otras personas. A decapitar a occidentales. Exactamente, no es esa la idea. No, justamente la tradición oriental es una tradición enormemente sana, sí, en lo mejor que puede haber dado el ser humano, y que está muy lejos de ese tipo de violencia. Exacto. No hace falta más que leer los principios de ciertas tradiciones como el budismo, o ciertas tradiciones como el taoísmo, para darse cuenta de que Oriente es otra cosa. No. Está muy lejos de esos grupos políticos extremistas. Exactamente. Y en ese sentido, Sebastián, me parece fundamental que quede claro esto, ¿no? De, no por esto tenemos que pensar que ahora Oriente es mejor que Occidente. Mm. Son distintos. Exactamente. Y en ese sentido me gustaría ir cerrando esta introducción apenas a la hora Ya volveremos a retomar, sí, seguramente. Con una última cita, nos han dicho que una buena idea es ir al texto, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que leer cada cita que tomamos, nos tomaría toda la... Además, es importante que nuestros espectadores sigan leyendo. Exacto, ¿no? Damos el puntapié. Abrimos la puerta. Pero me permito cerrar con esto. Cerrando uno de sus capítulos, Guénon dice: en efecto, todo lo que se ha dicho representa fielmente no solo nuestro propio pensamiento, sino, no solo nuestro propio pensamiento, que no importa apenas en sí mismo, sino también lo que es mucho más digno de consideración: el juicio que Oriente tiene sobre Occidente. Ello cuando consiente en ocuparse de él de otro modo, que para oponer a su acción invasora, es decir, Oriente se opone a esa acción invasora de Occidente, es una resistencia enteramente pasiva que Occidente no puede comprender, porque supone un poder interior del que no tiene equivalente y contra el que ninguna fuerza brutal podría prevalecer. Este poder está más allá de la vida, es superior a la acción y a todo lo que pasa. Es ajeno al tiempo y es como una participación de la inmutabilidad suprema. Si el oriental puede sufrir pacientemente la dominación material de Occidente, es porque conoce la relatividad de las cosas transitorias y es porque lleva en lo más profundo de su ser la conciencia de la eternidad. Bien, yo, ¿sabes qué me surge como ejemplo para el público? Gandhi. Gandhi solamente podía surgir en la India. Exacto. Su resistencia no violenta dio su resultado. El Imperio Británico terminó abandonando la India. Y no obstante ello, la India, bueno, no se puede decir que sea hoy en día un modelo en muchos aspectos, pero en el pueblo, en ciertas tradiciones, se conserva esa fuerza de la que está hablando justamente Guénon, ¿no? Es decir, no vamos a oponernos a Occidente con las armas de Occidente. No. Sino con la inmutabilidad trascendente y eterna. Exacto. Bueno, Sebastián, siempre decimos lo mismo. Nos quedamos cortos. Seguramente. ¡Qué raro! Sí, esto es una invitación. Vayan, los invitamos a que lean Oriente y Occidente de René Guénon. Libro que se puede conseguir. Está en internet gratuito también. Y si buscan un poco en alguna batea perdida, sí, lo pueden encontrar. Les vamos a agradecer, como siempre, que se suscriban, que difundan este contenido, que estén atentos a las distintas formas de comunicación de la Asociación de Estudios Humanísticos. No olvidemos, estaremos subiendo información sobre el segundo Congreso de Literatura, que se realizará el 5 y 6 de octubre. Y bueno, como siempre, Sebastián, gracias por este espacio. Gracias a vos, un gustazo. Y los esperamos en la próxima emisión de La Última Página. ¿Quién sabe con qué? Es verdad. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias.